Hola y bienvenidos fans de Via Games, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 4 para continuar donde lo dejamos. En el anterior episodio eliminamos a Cagnazzo, que sé que se grabó mal, se veía así como a 15 FPS, es un poco peor. No sé por qué, a veces le pasa el X-Split, he comprobado, esta vez no se está viendo así. Y bueno, antes que nada vamos a coger todo lo que no cogimos en Baronia la otra vez que estuvimos aquí. Porque la otra vez hubo zonas a las que no pudimos acceder o sitios que no podemos coger cosas. Entonces vamos allá. Este episodio, como estoy siguiendo una guía, vamos primero a coger todos los objetos así que no cogimos y tal, de diferentes lugares. Aquí. O sea que vamos a ir de un lado a otro recogiendo cositas. Perfecto. Sigo la guía porque, a ver, ya me lo pasé sin la guía. O sea, me lo quiero pasar con la guía porque es más guay cogerlo todo y saber dónde están los aumentos y dónde están los rollos. La guía es base avalancha. Se llama así, es bastante completa. O sea, bastante no, es brutalmente completa, te lo pone todo. Misiones secundarias, todo. La guía es muy buena. Estos son los ingenieros, es decir, ¡oficial ingeniero! ¡Y Cecil! ¡Padre del amor hermoso! ¡El fantasma del oficial ingeniero! ¿Qué? ¿Que no está muerto? ¿Entonces a trabajar? Que bueno, podemos dar una vuelta por aquí. No hay mucho más en Baronia, creo. A ver... 6 cofres... Vale. Vamos para arriba. Primero. Hay una cosa... En Baronia hay una cosa que tenemos que encontrar. Ahora veré si la encontramos. Todo esto estaba cerrado la otra vez. Gracias. ¿Algo más? Nada más. Vale. Pues la guía te dice todos los objetos que hay en todos los cofres. O sea, es brutal. No la sigo tan a rajatabla. Solo miro un poco por dónde hay que ir y qué hay que hacer a continuación. Vale. ¡Oh! Elixir. Se me acordaba. Aquí. ¡Oh! ¡Ceci! ¡Noni! ¡Qué ojos malos! ¡Es malo! ¡Majestad! Vuelve al lugar en el que moran los eidolones. Entonces yo también podré transmitirte mi fuerza. ¡Mi señor! Oh, este hay que guardarlo para un futuro. En un futuro... Esto cobrará sentido. En un futuro lejano. Vale. Muy rico. Vámonos. Un momento. Vale. Perdón, vale, ya estamos. Y, vale, ya hemos cogido todo lo que hay en Baronia, que no hay mucho más. ¿Baronia o Saronia? Saronia es en el 3, ¿verdad? Es Baronia. Sí, Red Winds of Baron. Vale. Y ahora tenemos que ir otra vez a los canales estos, más concretamente al sótano 3, para conseguir el aumento Tsunami de Cagnazzo. Cogimos el aumento Maldición, pero no lo visteis, porque lo cogí yo aparte. Que estaba en el monte este... Ordalía, en el monte Ordalía. ¿Ordalía? No me acuerdo. Que malo soy para los nombres, tú. Pues aquí hay que bajar hasta el S3 y en el S3 está el... La maldición. Vale. ¡Ojo! Porque... ¿Cómo se huía con la M? Sí. ¡Ojo! Porque ahora es gracioso... ¿Cómo? Cid es... Ahora todos son tíos... Cid es muy malo, ¿vale? Cid es inútil. Cid es completamente inútil. Para todo. O sea, Cid no hace nada. ¿Vale? Esa es la premisa. Cid es una mierda. Entonces ahora, la siguiente esta... La siguiente... Reportar. ¿No puedes? ¿Perdona? ¿Por qué no usas teleportar?
puede. Uy, pues no reconoce esto. Lo reconoce como un canal. No, no sé cómo lo reconocerá. Vale, tienes un mierdas, ¿eh? Empezad con esa premisa. Sí, es un mierdas, porque hace ataque físico, pero es una mierda ataque físico. A ver, tampoco, pero bueno, a ver. Telai es magia pura, absurda. Pero tampoco ha mejorado. O sea, Telai es el mismo. Yang también es el mismo. Pero es que ahora en la siguiente zona hay que pasarse una zona solo con estos tipos. Bueno, hay que pasarse dos. Pero la que viene ahora no tienes. No puedes usar armas metálicas, ya veréis por qué. No puedes usar objetos de hierro, entonces tienes que quitarle a Cecil la espada, la coraza, la armadura. Yang tiene que ir a puño. Entonces ciertamente es bastante fastidio. Pero bueno, hay que aguantarse. Solo tienes esta, ¿verdad? No. Pero puede echarle cura. Vale. Es que es pequeñito, Cecil. Le ha echado Minimalia. Yang sube de nivel. A ver. Vale, magia blanca de Cecil. Bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Puedo cortar y ya grabar cuando vayamos a la siguiente zona? Un momento. Vale, siguiente parada, Misidia. El lugar donde... Misidia es donde todo el rollo este de la magia. Donde fuimos a la primera vez y tal. Podríamos ir por el canal, pero es más fácil con el barco, a la que lo tenemos. Misidia. Que por cierto, la leyenda misidiana de la espada que dicen en este juego es completamente diferente a la original. La original la tengo escrita aquí en la guía. Ya lo diré si hace falta. Bueno, y ahora venimos aquí, que la sale el cristal. Que no hay cristal, por cierto. Ah, bueno, sí, leche, por aquí, estas puertas. Y vas a la sala de las oraciones. A tarima de oración. ¡Preisa-san! ¡Palom y Ponom hicieron eso! ¡Ya veo! Que sus espíritus vivan contigo. Has obtenido el aumento Magia Doble, el mejor aumento del juego. Has obtenido el aumento Yantor, el segundo mejor aumento del juego. El aumento Farol no sirve para nada. Has obtenido el aumento de lanzamiento dual. Perfecto. Entonces, un lanzamiento dual es para Cecil. Especial, lanzamiento dual. Uno hay que enseñar solo a Cecil. Y de momento no hay que enseñar nada más. ¿Vale? Estos ya les daremos uso porque esos. Porque magia doble, lanzamiento dual y llanto. Se usarán en el final del juego, contra el boss final. Vale, vamos a la siguiente zona. Vale, yendo al sur desde el castillo de Fabul, encontramos Misidia. Y una zona en la que no podemos acceder, todavía. Mitrilo, ¿qué es Misidia? Mitrilo. Vaya, qué grandote humano, ¿verdad? No sabía, pero con una prestada sin querer caminar. Aquí todos son, curiosos, los habitantes son curiosos. Y hay un montón de objetos en plan... En todos lados. Pero hay que encontrarlos, ¿ves? Ración. Bastante difícil. Hay un montón de basura por ahí. Pero bueno, spameamos un montón el enter y ya está. Algo habrá. Bueno, a ver. Comerciante, a ver qué te cuentas. ¡Bienvenido! Voy a comprar un par de detonadores. Menos. No estamos para tirar. Porque luego habrá que usar los detonadores en la siguiente mazmorra. Ya digo, es que lo 5000 guiles. Perfecto. A ver si hay algo aquí. Vaya, una rana. Bien podido. Bastón de Mitrilo, cuchillo de Mitrilo, maza de Mitrilo y espada de Mitrilo. El problema es que todo esto es que es muy... Es de hierro. Pero bueno. Ahora, nos hemos quedado sin nada. Vale, ojo. La hoja mítica.
Baja el espíritu y la precisión. Pero la hoja mítica no se vende, ¿vale? La hoja mítica bajo ningún concepto se vende. Si la vendemos estamos perdidos, ¿vale? La hoja mítica no se vende. Hay que estar al loro con eso. Vale. Gorra de cuero. Espada antigua, también la podemos vender. ¡Ah, no me deja venderla! Perfecto. No me deja, ¿verdad? La sigo teniendo. No la he vendido. La hoja mítica no se puede vender. No se puede vender. Vale. Es la que te dan al principio del juego. La hoja primera de paladín. No se debe vender ni perder bajo ninguna circunstancia. Oh, Dios. Esto es horrible. De acuerdo. Si quieres ver un buen balde, entonces has tenido un bloque adecuado. ¿Te hace? Oh, Dios. Oh, Dios. ¡Somos los hermanos Mitrilo! ¿Estáis listos para lo que vais a ver? Creo que no. ¡Oh, Dios! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 Dios! ¡Oh, no, no! ¡Por favor, eso no! ¡Oh! ¡Oh, no, no hagáis! ¡Oh! ¡Oh, el cerdo! ¡No, el cerdo no! ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios! Gracias, muchas gracias. ¡Bravo! Bravo. Ha sido lo más hermoso que he visto en mi vida, tío. ¡Bienvenido! ¡Oh! ¡Oh! ¿What? ¡Oh! ¡Oh! Vamos a dejarnos todo el dinero. Es todo bastante caro. Me lleva solo un yelmo. Me voy a llevar dos. Ya no puedo nada, ¿verdad? Sí, me puedo llevar una armadura. Me voy a llevar una solo. Ah, no, no, no puedo. Vale. Es todo bastante caro, pero bueno. Se agradecerá luego, ¿eh? No, de decir no. De eso sí. No. A ver, escudazo. Trilo, perfecto. A ver, ¿qué hay para ti para venderte? Pero, hombre, todo lo que te pueda vender y tal es el dinero que ganamos. A ver, gorra de cuero, escudo brillante, yelmo brillante. Vale, tenemos 4000 guiles. Una armadura, no, no, no. Unos guantes. Vale. Se los vamos a poner así, por ejemplo. Vale, vale, vámonos. Nos hemos dejado toda la pasta, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Oh, cuchillo de Mitril! Vaya por Dios. Te lo vendemos ahí. Lo acabamos de coger y te lo vendemos. Podríamos, pero paso. Una casa sin puertas. Bastón de Mitrilo, ¡eh! ¡Telai! ¡Tela, tela! ¿Cómo te pone esto? Te sube el espíritu y te baja el intelecto, no me convence. Y dale que te pego con él. Ah. ¿Algo más? No, no parece haber mucho más. Habrá más objetos, pero no los he encontrado. Y tampoco importa mucho, son ítems. Beso de doncella. Casi todo es para poner estados alterados. Sé que hay uno más de 5000 guiles, pero a saber dónde está. Vale, pues vámonos hasta la siguiente zona. Vale, siguiente parada, el castillo de Eblan. Eblan es esta, en esta zona. Está esto, por cierto, que ya veremos lo que es. Es muy importante en el juego, el desarrollo. Es la torre de... bueno, ya veremos. Ya veremos. Es muy importante para el desarrollo del juego, es bastante chulo. Y aquí está el castillo de Eblan. Y hay que guardar justo la entrada, porque se puede, dentro se puede liar muy parda. Dentro de Eblan se puede liar muy parda. Entonces hay que estar bien equipado, estar bien preparado y adentro. Este castillo está abandonado. Recuerda al castillo de en Final Fantasy III, el del rey Argu, el rey de la rueda del tiempo. El que tiene Hein atrapado. Bueno, pues es ese.
Este castillo tiene dos alas, una a la izquierda y una a la derecha, y en ambas alas hay un montón de objetos, pero también hay monstruos de nivel muy alto, porque en teoría no tienes que venir aquí ahora. Pero todos los, si coges estos objetos ahora, luego te viene mucho mejor. Entonces, te lo puedes pasar, pero son bichos de nivel bastante alto. Acero Morfeo, es una trampa. Vale, entonces, para hacer esto tienes que proteger a Telai. Yang hace aguante. Fid defiende. Y Telai, magia negra. Petra a uno. Y, o sea, la idea es que... ¡Oh! Más te curan, no sé por qué. Es que con Petra te los cargas a todos instantáneamente. O sea, que no puede fallar. Pero lo tienes que hacer con Telai obligatoriamente. Y tengan eso, objetos bastante buenos. Con Cecil curas. Vamos a curar solo allá. Y este magia negra, Petra. Y acierta no sé por qué. Acierta 100% no sé por qué. Pero acierta. No me lo cuestiono. Y de cura no sé por qué también, tampoco, ¿eh? Vale, a todos. Vale, la cosa está en que Telai se va quedando sin puntos de magia y después puede morir alguno, entonces hay que usar mucho éter también. A ver, si le pegamos lo matamos. Pues acaso tú métele Petra. No te arriesgues. Porque son muy fuertes, o sea. Son muy fuertes. Y he perdido 60 puntos de magia. 30 por cada Petra. ¿Ves? Es un suben de nivel porque es que esta gente es tochísima. Vale, ¿qué me han dado? El acero Morfeo. Vale, esto es para Cecil, lo que no sé si es mejor. Sí, es mucho mejor que todo. Vale, pues vamos a usar magia de Telai. Cura más a todos. Vale. Y ahora vamos a usar dos éteres. Hay que ir al loro con los éteres. Porque no sé cuántos combates hay de este palo, pero... Vale, 90. Tendría que usar solo uno. Sé racionarlo mejor. Bueno, vale, ahí ahora iremos hacia este lado. Ya digo, es eso. Hay objetos buenos. Alma de boom. Vale, justo aquí. Licor de Baco. Hay muchas cosas en plan ítems y tal. A ver, esto hay que creo que hay dos trampas, flechas mutis y 10.000 guiles. Maravilloso. Perfecto. Vale, aquí no hay nada más. En este ala no hay nada más. Están todos cogidos, vale. Es curioso, ¿eh? el sitio este. No sé cómo se llama el castillo ese que estaba diciendo, pero sí, es como el este, que está vacío y la gente está atrapada, o sea, está encerrada en algún lado. Ya veremos dónde. Ajá. Vale, vamos ahora a este ala. Pero con la tontería, como llevamos 20 minutos, supongo que el siguiente episodio será la siguiente zona de la historia. Todo esto es solo secundario. Que hay más cosas. Libro de Edie. No sé lo que es eso. Ese objeto, el libro de Edie. Hay varios por el juego, pero si lo usas de normal, suena una musiquita. Y... ¿esto qué habría? No me acuerdo. Si lo usas de normal, solo sale una musiquita. Y si lo usas en combate, sale como unos corazones, pero no cura. No hace nada. No se sabe bien lo que hace. Están de las Hermes. Escapatoria. Ultra poción.
¡Oh! ¡Nani! Hay que verlo todo, tío. Lanza sangrienta, emboscada. Vale, vale, hay que hacer lo mismo, Petra. Estos también son... ¡Ous! Ah, vale, pero ahora ya ha matado. ¡Ostras! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Huid, huid, 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 huid! No, no puedo huir, es verdad. ¡Ostras! Tenemos un Esna. ¿Hay algo que te quite del... que cure el estado? Que lo lanzas autodestruye. A ver, Enter. No, no podemos quitar el... ¡Ostras! Le ha metido necrosis. Vamos a morir. Vamos a morir. Vamos a morir porque estamos paralizados. Ataca. Sí, es que no puedo matarlos, o sea, son muy fuertes. Oh. Vale, delay. Esto puede dormir. El acero morfeo puede dormir, puede causar morfeo. Solo jugamos con esa baza, ¿eh? Vale. Es nuestra única baza para matar a estos. El acero morfeo puede causar morfeo. Entonces lo tienes paralizado durante un tiempo. Vale, 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 vale. Nos recuperamos, nos recuperamos. Ha muerto Cid, pero no pasa nada, no pasa nada. Cecil, tienes que proteger a Telai. ¿No mueres? No, ha funcionado, ¿verdad? Sí, vale. Cecil, tienes que atacar. Yang, tienes que atacar. Tenéis que matarlo, chicos. Tenéis que matarlo. ¡Oh! Se ha protegido. Vale, es que proteger también protege si están en amarillo. Mientras Cecil no vaya a morir con un proteger, protege. Vamos a meterle cura más a este. Para que no se muera. Bien. Vale, 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 vale. Vamos a Telai. Vale, 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 vale. Madre mía, estamos todos en la mierda. No, he atacado, ¿verdad? Sí, mierda. Tendría que haberme estado quieto. Porque ahora le quito el del sueño. Que sí podría hacer Petra. No, negra, 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 negra. Ha fallado, ¿verdad? ¡No, lo ha matado! Ha causado muerte. Cabrito. Bien. Lo hemos logrado. Nada, pero lo que hemos conseguido es bastante útil, ¿eh? Vale. Ahora, magia, Telai. No pasa nada, no pasa nada. No ha pasado nada irreparable. ¿Ves? Este se ha quedado sin puntos de magia, pero le damos 2 E3 y listo. Y este, como tiene magia prácticamente infinita. No. Como le da igual toda la magia, tío. Vale, inventario. Éter. 1 y 2. Perfecto. Los éteres van a estar muy a la orden del día, en la siguiente mazmorra. Vale. La lanza esta que nos han dado no la podemos usar aún. Vale. Reloj de plata. Castillo de Eblan, pasaje del sótano. Aquí también hay monstruos, creo. A ver, hay 3 cofres. Y nada más. Vale, esto se sube ya para arriba. Sí, hay 3. Un combate, al menos uno. Éter. Éter, este es el combate. Manzana de plata, emboscada. Eso sube la vida a 50, ¿no? Sí. ¡Oh, loco!
Vale, hay que hacer lo mismo, ¿eh? O sea, no cambia nada. Leña, Petra. Ahí. Yo voy a ver si puedo dormir a alguien. Lo de acero Morfeo está bastante bien. Duerme, en general, recuerdo que dormía bastante. O sea, que el ratio de veces que funcionaba era bastante alto, ¿eh? Vale, aquel defiende como un cobarde. Aquel. Ah, dormidos. Vale. Ya está, ahora que solo hay que esperar a que Telai cargue su ataque. Vamos a analizar al ogro. Es como un Libra gratuito. Ya te lo dice todo. Oro loco, 6.000 de vida, bueno. Por si acaso he concentrado, a ver qué pasa. Pero ya está, Petra. Lo del acero Morfeo está bastante bien, la verdad, ¿eh? Bien, suben todos de nivel, porque es que es muy tocho. Ya han subido dos niveles, tú. Estos daban una experiencia. Vale, ya está. Vale, ahora habrá que dormir y ya está. Lo tenemos todo hecho. Solo hay tres combates. El golem y los esqueletos, la lamia y los kaisith y los tres ogros. Ahora vamos un momento a la sala del trono y ya lo dejamos. Y de aquí termina este episodio. Se ha hecho media hora más o menos. Y no hemos visto aún nada de la historia. Era una cosa que había, esto había una cosa que había que hacer. Habrá algún que otro episodio que solo sea ir de un lado para otro, buscando cositas. Me sabe mal, pero es que es necesario, o sea, estos objetos son bastante buenos y muy útiles. Ultra poción, solo una, ahí. Nada, nada. Vale. Nada, 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 nada. Que nada no se ahoga, el que se ahoga es un bruto. Bruto mata a César. César fue emperador de Roma. Roma está la tierra, de tierra redonda, una pelota. Quiero coger eso. Dámelo. Te lo ordeno. Quiero coger eso. Dádmelo. Esclavos. ¿Cómo se coge? Vale, por aquí. Ajá. Cuerno de unicornio. Eso gusta. Que cura todos los estados alterados, creo. El cuerno de unicornio. Y aquí hay un libro de Edge. Ya veremos lo que es, porque lo buscaré en la guía, tío. Nunca lo había buscado en internet, pero es que sé que no hace nada. Si lo usas suena una musiquita y ya está, no pasa nada más. Aguja de oro, cabaña y besoncella. Pues nada, lo voy a dejar justo aquí. El siguiente episodio, Troya. Así que nada, esto, no sé si lo pondré como número o como extra uno. Sobre todo, si hasta la próxima. Adiós.